Hola chicos, ¿qué tal están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí, ¿cómo está? A ver quién anda por aquí. Laura, Valencia, Valentino. ¿Qué tal, Silvi? Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo va la tarde? Pablito, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, a ver. Hoy, como os dije, como lo podéis ver en el título, hay concurso de casa de Adopt Me, ¿vale? Que hacía rato que no traíamos. Hoy es temática libre, y ya el mes que viene, en diciembre, tendremos una especial temática Navidad, ¿vale? Bueno, estoy farmeando muy bien. Alba, ¿cómo estás? Gracias por ese beat. No tengo mi casa decorada, mi casa es la isla. Voy a hacer una ciudad en la cual pueda entrar a los edificios, yo tengo que hacer un hotel para mascotas y guardería no está terminada. Bueno. El que tenga alguna casita más o menos organizada para participar, genial, en un ratito entramos. Tengo miedo por lo que esta semana me ponen brackets. Laura, no pasa nada. Hay que acostumbrarse luego. Lo único es que acostumbrarse a los brackets, pero tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué dicen por aquí? Luana. Ahora voy a poner el link. Sí, ya lo ponemos. A ver, que lo tengo por aquí copiado. Y vayan entrando mientras hago algunas cositas con la pet. A ver, control, ahí está, ese es el enlace y voy a abrir el server para que se pueda unir todo el mundo, todos, ahí está, y voy a compartir pantalla del juego, ya lo tengo aquí, chicos, ahí está, bueno, fijaros, ya llegué a 630.000 bucks, voy muy bien, 10.000 al día, si hago 10.000 por día, chicos, llego a mi objetivo de 31 de diciembre tener 1.000.000. ¿Vale? O sea que estoy en esas, ¿eh? 10, 12 mil por día hago. Para el día que no pueda hacer 10, pues llego. Llego justito, llego, chicos. Así que voy a llegar, ¿eh? Me tengo fe, 10 mil bucks al día, llego al millón. Muy emocionada. Ay, Laura, ¿qué tal tu concurso? ¿Cómo fue? Bueno, fijaros mi outfit, para quien no me había visto todavía, cómo estoy yo. Yo estoy preparadísima, ya sabéis que estamos en Argentina, ya sabéis que comienza el Mundial y por supuesto no puede ser de otra manera, tengo que hinchar por Argentina, ¿no? Bueno, si Argentina se ve clasificada, pues luego vendrá España, pero ya sabéis que, corazoncito, entonces vamos a hinchar por Argentina. ¡Ey! Ahí se están uniendo, genial, ir uniéndose. Hola, hola, ¿qué tal, Karim? Quiroz. Bueno, a ver, me voy a ir mientras tanto a hacer cositas. Chicos, se acerca el cumpleaños de Arancha, quedan unos pocos días, tengo que crecer unos dálmatas para regalarle la pet neón, que es su dream pet, es este, el dálmata neón, así que estoy creciendo los neones, ¿vale? Vamos a darle al dálmata un... ¿Qué le damos? Este mismo, ahí está. Bueno, el mío es el 26 de noviembre, pues quedan muy poquitos días ya para el cumple de Arancha, así que le quiero regalar, ya sabéis que quiero regalarle en Adopt Me las cosas que le faltan y una cosa, y aparte de las cosas que le faltan, el perro dálmata, ¿vale? El perro dálmata, que lo quiere neón, entonces lo vamos a hacer. Bueno, para unirse muy fácil con el enlace al server que están compartiendo aquí los moderadores. ¿Cuándo cumple la princesa Arancha? Arancha cumple... Uy, me fui de la pizzería. Cumple el 23. Quedan solo 4 días. Y ahora mismo voy a ir a ver casas. Cuando vayáis entrando unos cuantos para el concurso de casas, ¿vale? Mientras tanto, creceré un poquito el dálmata, que no me viene nada mal. Bueno... Es que yo aquí no tengo cuenta, dice Silvi. Ah, ok, Silvi. Bueno, mientras tanto, os voy a decir los premios, ¿vale? Para el concurso. Entonces, algún moderador, si quiere apuntarlo para luego ponerlo, poner los premios para 2x3 por aquí. Aquí lo tengo. El primer premio es el dragón de lava. El dragón de lava que ya no existe, legendario. Mari, ¿puedes poner el enlace del server en el grupo? Ahora vemos, Regina, ahora vamos. Dragón de lava, primer premio. Caballo alado, segundo premio. El tercero es un dodo, ¿vale? Ahí tengo tres legendarios. Luego viene poción de volar, en cuarto premio. Hueso dorado para conseguir el chow chow. Pez dorado para conseguir vuestro pingüino.
poción de montar. Ya ves que todo es con Robux, lo que estoy ofreciendo. Y luego tenemos en el octavo puesto 4 gatos persas, los gatos que están actualmente, que se pueden conseguir todavía. Luego en el noveno es 4 cofres Regal Chest, ¿vale? Estos, me refiero a estos. Me refiero a estos, al Regal Chest, ¿vale? Al dorado. Y luego el último, 4 cofres estándar, ¿vale? A ver si lo tomaron apuntes. O lo vuelvo a repetir. ¿Hay algún moderador que lo haya puesto? ¿Algún moderador que escriba premio 1, tal cosa, premio 2, otra, premio 3, tal, ¿vale? Y ahora un ratito comenzamos. Cuando entren unos cuantos por aquí por el server, decirme si hay alguien que falta entrar. Mi user es MaricelIT. MaricelIT. Si pones el comando perfil, te saldrá mi server. Mi usuario. Violeta, gracias por seguirnos. Bienvenida, Violeta. Si quieres unirte a jugar con nosotros a Dormi, hoy estamos haciendo. Vamos a comenzar, todavía no he empezado. Con un concurso de casas de Adopt Me. Voy a estar mirando vuestras casas y voy a elegir las 10 mejores casas y voy a repetir los premios, ¿vale? Voy a repetir los premios. Primer premio, dragón de lava. Segundo, caballo alado. Tercero, dodo. Cuarto, poción de volar. Quinto, hueso dorado para conseguir chow, hueso dorado. Sexto, pez dorado para conseguir pingüinos, ¿vale? El séptimo es poción de montar, hasta ahí todo con Robux, ¿vale? Y a partir del octavo son 8 gatos persas, los actuales, 4 cofres Regal Chest y 4 cofres estándar, ¿vale? Así está. Bueno, mi user es Maricelite, pero a través de mi user no os va a dejar meter porque estamos en un servidor privado, así que solamente tiene que ser a través del enlace a mi server privado, ¿vale? Que están poniendo aquí los moderadores el enlace, ese es, ¿vale? Así que estaré mirando casitas por ahí. ¿Otra vez la lista de los premios? Venga, la última, ¿eh? Dragón de lava, primer premio. Caballo alado, segundo premio. Tercer premio, dodo legendario. Cuarto premio, poción de volar. Quinto premio, hueso dorado. Sexto, pez dorado. Séptimo, poción de montar. Octavo, 4 gatos persas. Noveno, 4 regal chest. Y décimo, 4 cofres estándar. ¿Ok? Venga. Ya están más o menos. Bueno, no sé cuánta gente hay en el server. Tienen que comer. Mari, mira mi casa última por el... Por el paso, mi cuenta principal está. Esperen. Todavía no he visto ninguna casa, chicos. No se preocupen, que todavía no he empezado a mirar nada. Y voy a empezar por orden, como hago siempre, ¿vale? Por orden. Solo participaron 3 personas y ganó Majito. Ah, ok, Laura. Ok. Bueno, a ver cuántas personas tenemos en el server. Yo estoy esperando que entren poco a poco.
Tenemos poquitas personas, chicos, así que os doy unos ratitos más mientras tanto. No sé cuándo Sara va a ser directo, Luana. No sé. Hoy he hablado con ella un poquito porque Arantxa estaba en videollamada, pero saludándola nada más. Y no lo sé. Ya se ha hecho un poquito tarde. Hoy no creo que haga, porque si no... Bueno, aunque es sábado, pero no sé. No sabría decirte. Creo que me había dicho también Pole que participarían y algunas personitas más que no han podido entrar, no lo sé. Así que vamos a comenzar un momentito de nada, despacito y tranquilos para que se vayan uniendo también. Yo sé que en algunos países es muy temprano, ¿vale? Así que ya veremos. Bueno, una cosa, salió vídeo en Family Fan Vlogs, chicos. Nuestro primer vídeo grabado aquí en la ciudad de Salta, donde estamos viviendo. Y a ver si lo han visto, si lo han visto. En Family Fan Vlogs salió ya vídeo, chicos. Quien no lo haya visto, vamos, corriendo a verlo, ¿no? Y a dar ahí su like, su apoyo. Voy a poner el enlace en el... Me dicen que lo ponga en el grupo, también lo voy a poner en el grupo. Porque a veces hay personas que entran, voy a ponerlo. En el grupo Angelux y Mari Fans, ya sabes, ahí pongo el enlace. Ya está puesto, chicos. Ya está puesto. Y voy a ir al centro de la ciudad, y bueno, al vecindario, al centro no, al vecindario, y lo vemos. Sí, yo lo vi, me antojaste las empanadas argentinas. Robluxa, ¿qué tal? Te apunto las puntuaciones. No, Alba, eso lo hago yo. No sé a qué te refieres, si te refieres a los premios o a qué. La puntuación de las casas las hago yo. ¿Vale? Bien. Me voy a ir al fondo por aquí. A ver quién anda por aquí, si hay alguna casita. Por aquí nada y por aquí nada. Bueno, no hay muchos participantes, así que vamos a la casa de nadie que te importe. Vamos a ver esta casita. Es la del árbol. Vamos a ver. Voy a ir apuntando porque después me lío. Vale, perfecto. Bueno, estamos en una casa muy kawaii, ¿no? Muy rosita, muy delicada. Mira hasta las ventanas ahí, un salón, una cocina, genial. Por aquí tenemos una zona para las pets, una linda ventana ahí. A ver aquí dónde nos lleva. Vale, baño. Por aquí baño. Ok, y por aquí... Ha hecho una zona de piscina, ¿no? Aquí muy guay. Bien. ¿Y por aquí a dónde nos vamos? A la habitación. Ok. Esto no tiene escaleras, ¿verdad? No, esto termina aquí. Vale. Ok. Vale. Perfecto. Espérate que lo vamos a apuntar. Ok. Vamos a seguir mirando. Pusieron una casa justo aquí al lado. Espérate. Conejito blandito 90, que no estaba cuando nos pusimos. Vale, vamos a verla. Hola, Yarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, una zona de té aquí. De relax también, de lectura. Zona farmeo absoluto. Camitas por acá, muy parecida a la mía, ¿no? Y las duchitas, vale. Y aquí los pianos. Aquí está cerrado. Y aquí está cerrado.
Genial, genial. La hoguera y la zona de comer, ¿no? David y Chloe. Vale. Ok. Vamos a poner. Conejito blandito, 90. Bueno, yo me tomo mis apuntes ahí para recordar después. Le pongo, claro, casa azul, igual a la mía. Entonces ya me voy apuntando ahí, nadie que te importe. Vamos a ir por este pasillo a la casa de Félixino. Bienvenida. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo estás? Antes era la única, yo las. Hola, Neil. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, qué tal? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos un comedor. Vale, una zona de lectura allí. Ok. ¿Qué tipo de qué casa era por fuera? No me acuerdo. Casa de cocina. Baño. Ok. Y falta aquí arriba un jardín ahí. Zona ahí de lectura. Habitación. Ah, era Felixino. Y la otra habitación es el baño y la zona para las pets, ¿no? Ok. Ay, me parece que acá tiene algo oculto, no lo sé. Siéntate, tú. Siéntate tú. No hay nada, ¿verdad? Ah, sí. Oh, me he muerto. Me he muerto. Yo es que para parkour no sirvo. Bueno, ahora tengo que volver a la casa de Felixino y volver a tomarme las pociones de velocidad que no, que se me han ido. Ya os digo yo que cuando me hacen esos parkour, no, no sé ir, no sé ir. Vale. Perfecto. Vámonos. Vámonos, venga. Hay secreto, sí, pero es que no llego ni de casualidad, Felixino. No puedo llegar a ese secreto. Has visto que me he caído, ¿no? Es que no me voy a hacer nunca una casa de parkour, Laura. Obviamente. Obviamente no, ¿no? Obviamente no. A ver si consigo verlo sin. ¿Dónde era? Ah, era abajo. Ah, no, acá. Venga, va. ¿Y ahora qué hago? Ostras, esto me da mucho miedo. Tips. This is a space to relax and enjoy the summer. Vale, perfecto. Vamos a relajarnos. Ole ahí con nuestras sillitas. Ok. Mira, ¿sabes qué? Para no caerme voy a salir por aquí así. Adiós, Luana, un saludo. Vale, Felixino, vamos a apuntarlo. Felixino. Perfecto. Seguimos. Vecino de Felixino tenemos a Regina. Vamos a la casa de Regina. Llegamos a la casa de las donuts. Qué bueno. Los donuts. Y más donuts en la cocina. Baño. A ver aquí qué tenemos. Una habitación, Regina de bebé. Y en la escalera. Ah, vale. Discoteca, a full. Aquí.
Vale, no sé si habrá alguna sorpresita por aquí, algo extra. A veces me dicen, ¿no miraste la parte secreta? No, creo que no, ¿no? No. Vale, vamos a apuntar a Regina. Chicos, vamos poquito a poquito, vecino a vecino, ¿vale? Regina, 135, 7902. La casa de las donuts. Así, la recordamos. Bueno, a ver, aquí no se ha sumado nadie. Allí tampoco, estas dos ya las vi. Seguimos con la casa de Valentino. Hola Mario, bienvenida, espero que te guste mi casa. Vamos allá. Hoy fue un primer partido para el baloncesto y hemos ganado 31 a 14. ¡Ole! Enhorabuena, enhorabuena, Neil. Bueno, ponte cómodo, me dice aquí. Bien. No me siento, me pondría cómoda, pero tengo que mirar toda la casa, así que no me voy a sentar esta vez. Piscinica, con sus lockers ahí. Bien. Bueno, esta zona tiene así como una zona intermedia de relax. Y luego aquí, beds, comedor, salón, hoguera. Ok, vamos allá. Comedor para las pets, cocina. Vale. Y las escaleras nos llevan piso superior a farmear pets. Aquí farmeamos. Perfecto. Y en esta también, claro, los pianos, siempre que nos falten los pianos. Zona farmeable. Ok, ya lo tenemos. A mí de momento me han gustado todas, dice. Sí, Laura, luego está complicada la cosa para decidir, ¿eh? Sí. Valentino. El crack. Ok. Bien. Vamos con la de al lado. A ver cuál es. Karim. Bien. Llegamos. ¿Crees que te encontrarás con alguna casa vacía? Siempre hay alguien que me dice, Mari, yo no la tengo lista, yo no la decoré, yo no participo. Siempre hay alguien, no pasa nada, no pasa nada, estamos aquí para divertirnos. Ok, en la isla ha hecho su propia casa, porque esto sabe recordar que la isla no tiene nada, nada, nada construido, o sea que esto lo ha hecho, hasta las paredes ha hecho, ¿no? Aquí, él lo único que necesita es un televisor gigante con Netflix, nevera y comida. Es lo único que necesita nuestro amigo. No, aquí tiene otra puerta. Bueno, un bañito pequeño. No hace falta más, ¿no? Aquí está la duchita. ¿Dónde duerme? Pregunto. Le falta la camita. Ven, me dice. Vale, hay más cosas por acá entonces. Ok. Seguimos. Vamos escalando montañas. Oh, aquí tiene otra casita de mascotas. ¿La miramos? Ah, no, me está diciendo que vaya a otro sitio. Vale. Aquí tenemos. Aquí hay una iglesia. Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Venga, vamos a ver. ¡Ay! ¡Mira! Nunca había visto en Adobe una iglesia, chicos. Ahí está el link, chicas, lo están compartiendo. Mira qué guay. Sucedió después de las cosas que dijeron los reyes que mira cómo ha hecho esto, ¿eh? Sí, oye, pues podemos festejar aquí hasta una boda, ¿eh? Fíjate tú, le pedimos la casa prestada y festejamos aquí una boda en la Dotnu. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a ver la casa de pets, porque esta es de pets, me dice. Ok, farmeo, pero no mucha cantidad como tengo yo, que tengo miles, sino una casita, como tiene que ser, ¿no? Aquí sí que tiene un buen farmeito, de todo un poco. Ok. Y ahora como bajo de aquí, explícame tú
que yo soy tan petardo. No lo sé. No lo sé. Ahora bajé. Vale. Ok. Ya lo hemos visto todo. Ya lo hemos visto todo. ¿Hay algo más por ver por ahí? Yo creo que no, que ya no hay nada más, ¿no? Ok. Vamos, chicos. Vamos, que ya he visto unas cuantas. Y me cerró la puerta, Karin. Vale. Karin. A ver, que quería apuntar el nombre de usuario, pero si se ha ido. Se ha ido. Bueno. Karin. Vale. Karin 102303. 102303. Es que así luego. Uy, me están llevando. Vale, a ver. Venía yo por aquí. Luego están los coches aquí, la casa del lado de Karin. Tenemos la casa de Pablito. Venga, vamos, chicos. Otra casa en el árbol, ya vimos una hace un ratito. Vamos a ver otra casa en el árbol. Está re complicado, no sé cómo hará Mari, dice. Bueno, aquí tiene muchas zonas. Mira, como para zona de tele, comer, cocina. Oye, ¿eres argentino? Por casualidad, todo lleva azul y blanco, o es una casualidad de la vida. Allí está la zona de ordenador. Ok. Ah, esta zona no la vi. Espérate. Esto de aquí y acá nos lleva a ningún lado. No, acá nos llevará al baño. Al baño. Ok. ¿Esta puerta dónde nos lleva? A ningún lado. Subimos. Pablito, subimos. Aquí tenemos zona para dormir. Zona de relax, lectura, ordenador. Muy práctica esa habitación. ¿No? Perfecto. Ay, esa no es la puerta de salida, es la otra, la blanca. Acá la blanca. Eres de Argentina, creo que sí, dice Laura. Bueno, a ver, vamos a apuntar porque era. A ver cómo era el nombre, que era largo. Porque si os vais, luego yo tengo el nombre de usuario y os puedo dar en cualquier momento. Se ha ido. Pero vamos a ver, darme tiempo, chicos, a apuntar vuestro nombre, porque se acaba de ir. Y no apunté su nombre de usuario. Sé que es Pablito, pero... Sí, pero a mí me gusta, mira, ahora se ha ido y si él gana alguna cosa, a mí me gusta apuntar siempre el nombre de usuario. Exacto, no me gusta apuntar a medias. No, es que son mis colores favoritos. Pablito, dime tu usuario de Roblox. Por favor, ¿pueden dejar ese coche, por favor? ¿Quién es el que conduce ese coche? Es que yo no sé dónde estaba ya. A ver, Pablito. Pero... dejar que apunte antes de iros siempre vuestro usuario, porque si no estáis conectados, otro día yo os puedo dar las cosas. Si no, luego tengo dudas si se lo estoy dando al correcto o no. ¿Me comprendéis, no? A ver, CH Crono XXC 2022 Pablito. Vale. Ok. Enfrente tenemos la casa de... Lo voy a apuntar antes de que se vaya. Estefano Gabriel Micael. Vale, bien. Vamos a entrar. Este es
Esta casa es grande, la vamos a ver súper rápido porque tiene muchos ambientes, la verdad. Entonces vamos a ver el ambiente principal. Y poco más, ¿no? Cocina. En la anterior también había cocina y en esta también hay cocina. Complicado decorar estas tan grandes, chicos, porque otra cocina y otro salón. Ok. Porque la verdad que sí que es complicadito, ¿eh? Complicadete. Ay, creo que me tiré por la ventana, sí. Venga, ¿dónde está la salida? ¿Dónde era la salida? Esta, ¿no? No. Voy a morir. Aquí está. Venga. Otra cocina. Creo que hay cocinas en todos los ambientes, ¿no? Vale, aquí no. Aquí hay jacuzzi. Y salón. Vale, y lo que me falta es la piscina, chicos. Estará acá abajo. Ok. Aquí hay otra cocina. ¿Le encanta cocinar o le encanta comer? Una de dos, chicos. ¿Eh? Vale. Aquí una zona para tirarte al agua. ¡Pam! Venga. Guay. Hija mía, que tiene un jacuzzi ahí en medio. Ok. Vale. Vale. Hola, Germán, ¿qué tal? Ok, vamos a ponerle aquí Gabriel para acordarme que es la casa grande. Bueno, seguimos. Uy, han puesto ahí un coche. Vale, estábamos en la casa de Estefano y ahora vamos a la casa de Kat Marta. Espera que apunte. Oye, se me fue esta luz, ¿no? ¿Por qué motivo? Ah, no está enchufada. Un momentito que se me fue esta luz. A ver. Nadie me dice nada, que se me fue la luz de la cara. Ahora sí, estaba yo muy oscura. Vamos a la casa de Kat Marta. Ok. Ha separado ella con ambiente, con distintas zonas. Ha delimitado la casa. Ok, ¿a dónde nos lleva? Marta's Party. Ok. Ahí está el baño. Uy, ahí para hacer una acampada, ¿eh? Guay. Habitación de Piratas del Caribe total, ¿eh? Adiós, María Regina, un saludo. Que estés bien. Cocina. Ok. Y acá me queda otra puerta marrón. Acá. Vale. Ok, como un salón. Ok. Eso ya lo vi. Vamos a ver si hay alguna zona más. Por acá. Marta tiene aquí. Ah, qué guay. Muy guay. Ahí para hacerse fotos, para jugar. Marta's Game. Genial, Marta. Bien. Lo tenemos. Marta. Y luego... Ah, bueno, mira, a ver, espérate. Esta casa sí que la vi, la de Pablito, y han puesto hasta aquí enfrente. Es Marisabel. Vale, chicos,
Bien, vamos a entrar. Bueno, otra cosa. Voy a volver a repetir los premios mientras veo las casas para los que acaban de entrar y tal. Esta es la casa pequeña. Aquí está zona de dormir, zona de baño. Ok. Se nos ha hecho de noche. Bueno, vamos a ver, voy a volver a repetir. El primer premio es un dragón de lava. El segundo, el caballo alado. Tercero es dodo. Cuarto, poción de volar. Quinto, hueso dorado. Sexto, pez dorado. Séptimo, poción de montar. Octavo, cuatro gatos persa. Noveno, cuatro regal chest. Y décimo, cuatro cofres estándar. Bueno, seguimos. Si vi esas dos de ahí, ahora me tocará esta, la de Germán. A ver cómo se escribe. Espérate, por si se me va. ¿Cuántas G tiene? Ok, ya podemos ir a ver la casa. Ah, que no está decorada. Vale. Perfecto. Ok. Germán. Al lado había otra. Acá. Es la casa de Cat Marta, que ya la vimos. Entonces vamos a seguir. Estela Man. Estela Man. Bien. Vamos a verla. Mari, no veas qué frío está haciendo en Alicante. ¡Ostras! Nos fuimos justo, ¿no, Soraya? Justito. Bueno, aquí tenemos la chimenea. Aquí tenemos una cocina. Pequeña pero completita. Zona para el pet, y incluso está durmiendo. Incluso lo dejamos tranquilito ahí. No vayamos a despertar a la bestia. Y vamos a la escalerita. A ver, aquí está escritorio, zona para dormir. Chicos, deberían solo estuviese el dueño de la casa y yo, porque es complicado, sobre todo si son casas pequeñas, estrechos. Para que la podamos ver con tranquilidad. ¿Vale? Intentemos que solo esté el dueño de la casa y yo. Sería más fácil. ¿De acuerdo? Bueno, este la mano. Ok. Pues. Estela, la casa de al lado. Shocks you, Clay. Vamos allá. Sí, estoy con el chaquetón y un jersey. Imagínate, madre mía. Bueno, vamos a ver. Esta es la zona. Ok. Oye, he hecho como una especie de bosque, ¿no? En la dentro de la propia casa. Guay. Zonas verdes aquí. Zona para tomar el té aquí de relax, digo yo. Bueno, a ver, vamos a entrar por este ambiente de acá. Aquí ha hecho como una especie de... Pareciera piscina, pero no lo es, ¿no? Escritorio. Pareciera piscina, pero no. Ha hecho aquí una zona de lectura, le diríamos. Zona lectura. Ok. Aquí está... Guay. Pulpos. Esto sí que imita agua, ¿no? Eso sí. Esto es playa. Esto es como playa. Mira, aquí tiene las tumbonas. Aquí, las toallas, todo. Como si estuviésemos en... Bueno, aquí he hecho cocina. No puede faltar así una especie de chiringuito, digamos. Y del otro lado... A ver, cerró la puerta. Vale. Me falta esta, ¿no?
Correcto. Zona para los bebés. Ok. Aquí. Y aquí hay otra habitación más. Vale. Y secreto. A ver dónde está el secreto. Vamos, vamos para allá. Te sigo, te estoy siguiendo. Vámonos, ¿dónde está el secreto? ¿El secreto está aquí? ¿Aquí? ¿Qué tengo que hacer? Ah, estoy boca abajo. Estoy boca abajo. ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Está boca abajo el secreto. Ok, habitación secreta para hacer gaming. ¿O para qué? O para ser espías, digo yo. Diego, gracias por esa raid. Qué tal, Diego? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo harás, Mari? Qué difícil. Bueno, ya veremos, ya veremos. Bien, espérate que lo apuntemos. ¿Quién falta por aquí? Aquí ya no hay nadie. Vamos a hacer retomar todo el camino a ver si nos falta alguien, ¿vale? A ver si nos falta alguien. Entonces, ¿hay alguien en el chat que no haya visto su casa aún y que haya entrado ahora y que no haya visto Fox to Place? Está. Marta está. Karin. Marisabel. Pablito. Valentino. Felixino. Lo tenemos. Hoy hay poca gente. Hoy hay poca gente. Nadie que te importe. Ah, esta casa no la vi. Megasol 08. Vamos a la casa de Megasol. Hola, Yarita. Ok. Esta es la casa típica. Ok. Yo diría que no está nada decorada aún. Ok. Y la parte del jardín, que es esta, de la parte de atrás, tiene una hamaca. Ok. Salimos de aquí. Vale. Megasol 08. Bueno, voy a dar otra vueltica. Chicos, ¿hay alguien más? Es el momento, ¿vale? Para que me digáis si sí o no me faltó alguien. Si me faltó alguien, ¿vale, chicos? Y ya os anticipo que podéis ir preparando tranquilamente vuestra casita decorada de Navidad, ¿vale? Porque el próximo concurso, que será en diciembre, aún no sé la fecha. Estoy haciendo un repasito mientras hablamos, ¿eh? En diciembre va a ser concurso de casas, pero va a tener una temática, por supuesto, va a ser la temática navideña. Entonces, ahí sí. ¡Ay! La casa de Nano no la vi. Nano Fu 2010. Vale. Última casa que miramos. Cocina. ¿A dónde nos lleva este sitio? Baño. Entonces, concurso especial de Navidad, que va a ser igual que el de Halloween, ¿vale? Que cuando hicimos temática Halloween, para los que estuvieron, aquí está en la piscina, ok. Para los que estuvieron, los premios, los 10 premios, eran pets de Halloween, ¿vale? Las que se conseguían con caramelos o con Robux. Entonces, en Navidad va a pasar lo mismo, ¿vale? Las que se consigan con Robux y con galletas de jengibre, seguramente será, ¿vale? Así que eso será. Especial de Navidad, ¿vale? Con premios inclusive. Esta habitación está vacía. Y me falta una habitación más, ¿no? Esta, cuarto de enano. Ok. Genial. Bien. Creo que lo vi todo, si no hay una zona secreta de la casa o algo, ya estaría todo, ¿no? Sí.
Bueno. Vamos a ir a elegir ya los ganadores. Me van a quedar un minuto que yo vaya repasando mis apuntes. Vamos a ver. No quiero dejar a nadie fuera del concurso. Aún estamos un poquito a tiempo porque es tempranito. Felixino, conejito blandito. Y va, Megasol. Los tengo todos. Oh, bueno, perdón, es que estaba viendo casas, Byron, perdón, ¿qué ha pasado? Marilyn, ¿qué tal? Llegué tarde porque andaba con la mudanza. Ostras, Byron, es verdad, gracias primero por los 50 bits. Y ¿ya has terminado? ¿Ya has terminado con la mudanza? Bueno, no sé si tenías casa decorada, podemos esperarte. ¿Cómo has estado de mudanza? Podemos esperarte. ¿Tenías casa decorada para participar en el concurso, Byron? Recordar, sí, que en diciembre habrá concurso de casa navideña, solo temática navidad. Hoy teníamos temática libre, pero la siguiente será navideña. Yo, Mari, ¿pero puedo participar en dos, con dos casas de navidad? No, Laura, solo una casa, a no ser que tengas dos usuarios de Roblox, abras uno en el ordenador y otro en el móvil, por decirte algo, y participes con dos usuarios y dos casas, por ejemplo. Pero si no, yo a nombre de Laura Valencia y te solo voy a ver una casa, una casita, ¿no? Las demás. Bueno, perfecto. Yo creo que ya están todos, así que aquí es el sitio donde voy a entregar los premios. Yo voy a ir llamando y aquí al lazo azul, aquí al moño este, y sube el ganador, ¿de acuerdo? Dejarme sumar un poquito y ver los apuntes que hice. Y sí, tengo dos usuarios de Roblox, perfecto. Así, si tienes dos casas decoradas navideñas, pues participas con los dos perfectamente, sin problemas. Yo no, Marilyn. Ok, Byron. Bueno, voy a repetir los premios y luego voy a decir los ganadores, ¿vale? Byron, casi a los 3.000, sí, 2.000. Ya llega ese Byron, ya llegó a 3.000, mira, 3.024. Pues F en el chat por mis streams, porque haré todo con una conexión de 30. Oh, me hace el móvil, ya que está el viernes, no tengo conexión en la nueva casa. Bueno, lo haces por cable, entonces por wifi, si lo haces, puedes hacer por cable, ¿no? Vamos a ver, primer premio. Dragón de lava, segundo caballo alado, tercero dodo, cuarto poción de volar, quinto hueso de chow chow, sexto pez dorado, séptimo poción de montar, el octavo son cuatro gatos persas, el noveno son cuatro cofres regal chest y el décimo cuatro cofres estándar. Voy a ir mirando los apuntes. Yo participo en el concurso de Navidad, perfecto. Yo en Navidad también, perfecto, chicos. No voy a leer un momento el chat porque voy a poner ya las 10 personas, los 10 ganadores. Darme un segundito. Uno, dos.
Vale, ya lo tenemos. ¿Vale, chicos? Vale, perfecto. Vamos con el premio número 10. Aquí arriba solo va a subir el premio número 10, que son 4 cofres estándar para Nano Fu 2010, chicos. Premio número 10. Nano. No sé si Nano está. Si no está. Ah, se acaba de unir, lo he visto. Bueno, mientras tanto vamos a dar el premio número 9, que son 4 Regal Chest para Felixino. Felixino o Nano Fu, quien ande primero por ahí. ¡Ey, Angelus Vlogs anda por aquí! No, Ángel no está aquí hoy en esta casa, está en la otra, está en la casa de mi hermana. Y yo estoy en la casa de mis padres con mi hermana, ¿vale? Así que, chicos, a ver, hoy no va a estar en el directo Angelito. Angelito estuvo ayer en el Stumble con la nueva actualización y hoy estoy yo aquí, como prometí, con el concurso de casas. Así que, ¿anda por ahí alguien? Nano, perfecto. Nano es el premio número 10 y se lleva 4 cofres estándar. 4 cofres estándar, 1, 2... Oye, espero que os toque una de las 4 legendarias, ¿no? Estaría... Arancha también está en la misma casa que está Ángel. Allí, en la casa... En la otra casa. Porque esta noche dormiremos ahí. Solo que yo he venido para hacer el directo. Nano, ahí está. Ahora luego tenemos el puesto número 9, como dije, con 4 Regal Chest. Felixino, prepárate, porfi, Felixino. Felixino. ¿Estás, Felixino? Sí está, tiene que estar, aquí está. Vale, intercambiamos. ¡Ey, Angelus Vlogs ahí autodonándose unos bits! ¡Qué guay! A ver, bueno, voy a poner aquí los 4. Oye, ojalá os toque un legendario de allí, chicos, ¿eh? Ahí está, Felixino. Rubluxa, que dice por ahí. Ahí está. Vale, ahora vamos con el premio número 8, que es para... Karim 102303. No sé si está conectado. Karim. No lo sé. Creo que no está. No está. Se lo debo a Karim. Ok. Eso serían los 4 gatos persas para Karim. Ahora vamos con la poción de montar, que es el puesto número 7. Poción de montar. Hoxiu Clay Clex Play. Hay poca gente, tal vez porque no tenían casa preparada, pero a mí me gusta igual que estén por aquí. Igual, aunque no tengan casa preparada, que estemos aquí todos, pero bueno. Premio número 7 es poción de montar. A ver, alimentos. Poción de montar. Por el momento no pondré bits. No pondré bits, Selene. Vale. Play, el número 7. Vamos con el número 6, que es pez dorado. Puesto número 6 para Regina. Regina 1357902. Así es el usuario, Regina. Soy Karim. Ah, Karim, espérate que te doy. Ay, bueno,
Ya tengo aquí visita en el directo. A ver si te ven. ¿Te ven ahí o no te ven? Sí, te ven. ¿Sí? Lo que pasa es que eso va retrasado. Ahí te ven, Con un mate. Mi hermana Carolina, que yo me imagino que ya la conocen, ¿no? De los vídeos de Marti Aragón, por supuesto, ¿no? Todo el mundo. La mamá de Marti Aragón, mi hermana. Hola, Carolina, te dice la hola, hora. ¿Cómo andan, chicos? Un mate. Hace calor, pero un mate se agradece. Madre de Marti, sí, exacto. Hola, Carolina. Yarita, te dice. Bueno, hola. Están todos. Ya dando los premios, ya vi la casa de todos. Hoy había concurso de casas. Qué bueno. Cada uno decoraba su casa y hoy tengo premios para ellos. ¿Sabes? Qué dando suerte, premios. Che. Hola, cuñada, te pone Ángel. Ángel, es Ángel. Hola, cuñado. Hay todos. Valentina. ¿Qué haces que no estás acá cebando mate vos? Eso, nada. Aquí yo solita. Muy bien. Bueno, a Karim. Karim le tenía que dar un premio que se lo debía, que no estaba conectado. El premio número 8. 4 gatos persas, Karim. Karim, te voy a dar los gatos. Y luego seguimos. Favoritos los tengo. Persa. Gracias a ti por participar. Muy chulas las casas. Estaba difícil. La gente me decía, no sé cómo lo vas a hacer, Mari, para elegir. Pues ya he elegido. Ahí está. Recordar que en diciembre tenemos concurso de casas especial de temática navideña. Tenés que decorarlo navideño solamente, ¿eh? Hoy era libre, pero el mes que viene quiero mucha Navidad por aquí, por el server. Muchas luces, mucho Papá Noel, todo, ¿no? La meta de bus para hoy, Yarita, es 240.000. Hay que hacer 10.000 por día. Si no, no llego al millón a fin de año. Bueno, a ver, que me he perdido. ¿Por dónde voy? La poción de montar ya se la entregué a Hoxie Clay. Uy, me están llevando. Puesto número 6, chicos. Regina 1357-902. ¿Está por ahí Regina? No está. Se ha desconectado. Bueno, se lo debo. ¿Vale? Se lo debo. ¿El mate que tomas dulce? No. Amargo. No le ponemos azúcar, no. Bueno, a ver. No está Regina para darle el puesto número 6, que era el pez dorado. Así que voy a ir con el hueso dorado. Atención aquí, porque si no soy VIPs, en vez de darle las cosas, puedo ir a tirar el hueso a los perros chow chow y darle el chow chow que toca. Vamos a ver quién es el dueño del pez dorado, del hueso dorado. Puesto número 5, Valentino el crack 20. Valentino, ¿eres VIP? No es VIP. ¿Qué hacemos, Valentino? ¿Te doy el hueso o tiramos el hueso y te doy la pet? Me lo tiras, Mari. Perfecto, vamos allá. Seguime, Valentino, vámonos. Vamos a tirar el hueso dorado de Chow Chow para Valentino. Ya sabéis que solo pueden entrar los VIPs ahí. Si no eres VIP, no puedes entrar. Así que yo voy a entrar con su hueso, lo tiramos y a ver si le toca un legendario. A ver si toca la suerte. Vamos. Dice que te muestre a ti mi avatar. Mira, ¿sabes lo que es un avatar, no? Mi vestuario, mi outfit. ¡Ah, qué bueno! Mira. ¡Épale! Esa soy yo, Messi. Copadísimo, ahí. Me encanta. Bueno, vamos a la zona VIP. Vámonos, para adentro. Y mira, aquí están los perritos Chow Chow. Yo espero que te toque uno legendario. Venga. Voy a sacar el huesito y lo tiramos. Alimentos. Huesito, ¿estás preparado, Valentino? Cruzamos los dedos y a ver si hay suerte. Ahí va. Vamos, Valentino. No, tocó el ultra raro. Bueno. Lo has visto, ¿no? Ahí está, es el ultra raro el que tocó.
Bien, así que... ¿Qué pasó? ¡Ah, que no es el ultra raro, que es el chocolate! ¡Ostras! No me lo puedo creer, es la pez que le falta arancha. Es la P que le falta a Arancha. Bueno, Valentino, luego tenemos que hablar seriamente tú y yo, a ver si me quedas sin un trade. Ahora te lo voy a dar porque es tuyo, te ha tocado. Me había parecido, de verdad, que era el normal, ¿eh? ¿No habéis parecido vosotros en la pantalla lo mismo? Pues Valentino, te paso el chow chow de Choco. Recuerda que es el que le falta a Arancha, ¿vale? A ver si lo quieres tradear luego, me lo dices. Tú piénsatelo. Tengo una buena oferta, eres una genia, me dice. Gracias, Valentino. Ahí está. Has tenido mucha suerte, ahí te lo dejo. Ay, Byron, gracias por los bits. No lo vi. Voy a mirar, voy a leer. Olita Carol pone y te manda 20 bits. Olita. Otro mate. Gracias, Byron. Qué calor me está dando con los mates. Valentino, dime si tradeas luego el chow chow de chocolate, me interesa mucho. Bueno. Mari, ¿tienes oferta por loro? No, loro no estoy buscando. No. Bueno, tengo que volver a la vecindad. Vamos a la vecindad porque tengo que dar más premios. Uy, que me caigo al agua. Me perdí. Puesto número 4. Poción de volar. Es para Pablito. Pablito, ¿estás conectado? Sube al podio del regalo. Pablito. No. ¿Pablito? Sí está conectado, sí. ¡Pablito! ¡Sube, Pablito! Dicen aquí. Vale, te ha tocado poción de volar. Poción de volar, a ver a qué pez le vas a poner. A los que le tocó cofre, chicos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue con los cofres? Poción de volar, ahí está. De nada, Pablito. Puesto número 3, Dodo. El Dodo, legendario. Puesto número 3. Para Conejito Blandito 90, puesto número 3, Dodo. Dos comunes y dos no comunes, ok. A Fernando ya... Y a Felixino, no sé, no me dijo nada. Conejito Blandito, ¿estás? No está. Le debo un Dodo. ¿Vale? Y los últimos dos premios. El segundo premio, ¿eh? La segunda mejor casa de todo el vecindario. Caballo alado R se lleva a la persona. Ya sabéis que vale 800 Robux en la tienda. Y se lo lleva una casa espectacular que me encantó. Estela Mann. ¿Estás por ahí, Estela Mann? Estela... Sí está conectada. Estela ha ganado el segundo premio y se lleva el caballo alado. Lo tengo por aquí guardado. Por aquí está. Es R, ¿vale? Caballo alado R. Gracias a ti, Estela. Y el primer premio, que ya sabéis que es una pet legendaria de Halloween que valía 1000 Robux, que ya no se consigue... El dragón de lava, el puesto número 1, es para nadie que te importe, ¿vale? Nadie que te importe. Se lleva el puesto número 1. Gracias, justo no lo tenía. Pues me alegro. Pues mira, caballo alado. Y para nadie que te importe, si está por ahí, que vaya subiendo. Y se lleva el número 1, ¿vale? El número 1. Ahora vamos a ir a ver tu casa otra vez, nadie que te importe. Porque vamos a ver cuál es la casa ganadora, ¿vale? La casa ganadora, para que veáis. Y ahí está el dragón de lava. Ahí lo tienes.
Bueno, luego si entran las dos personas que le debo cosas, se las doy en un momentito antes de irme. Y lo que quiero ir a ver es, para que veamos todos, la casa ganadora, ¿vale? La vamos a volver a ir a ver. No sé dónde está ahora en el vecindario. Estela, ¿me puede guiar? Ahí lo tienes, para ti. A ver, no me acuerdo ni cómo era por fuera, Estela. Me acuerdo cómo es por dentro, pero no me acuerdo la casa que era. Esta no es, esta es de nadie que te importe. Puesto número 2, también la podemos ir a ver. Vamos a ir a ver la 1 y la 2, que fueron difíciles de decidir, ¿eh? Para mí estaban las dos igual. La 1 y la 2 estaban súper bien las dos. Bueno, vamos a ir a ver la de nadie que te importe. El puesto número 2. Ah, no, el puesto número 1. Estoy yo media mareadita hoy, ¿no? Era esta, ¿no? ¿Cuál era la casa de nadie que te importe? Esta es la casa de Estela Mann. El 2. Venga, vamos a entrar a la casa de Estela Mann. Y después, y me he sentado en el coche. Y después vamos a la de nadie que te importe. Esta fue la número 2, chicos. ¡Ábreme la puerta! ¡Déjame pasar! Tenemos la puerta cerrada de Estela. Eso, Estela. Vamos a ver esta casita que ha decorado súper con muy buen gusto. Mira la entrada. Mira la cocina. Bueno, ya sabes que a mí o bien blanco y negro o todo rosa, ¿no? O sea, ya conocéis mis gustos. La zona para la mascota, para comer y dormir. Acá tiene el salón. Mirad con la chimenea hecho ahí. Mirad el cuadro. Mirad los detalles, ¿eh? Los detalles. Y ahora nos vamos a... Es una casa pequeña, pero súper bien decorada. Mira, aquí tiene una zona de ordenador. Y aquí tiene la habitación, ¿eh? Mira los detalles, por favor, esto, ¿eh? Los colores, la combinación. Y por acá tenemos... El baño. ¿Qué te parece la casa? Está buena, ¿no? Muy buena. Muy buen gusto. Muy buen los detalles, las velas, el... Todo tiene una armonía. Por eso cuando me preguntan, oye, Mari, ¿pero cómo eliges? ¿Qué decides? ¿Por qué te quedas con una casa y no con otra? Pues ahí lo estamos viendo, los detalles, la armonía de colores, la no sé qué. Pero ahora vais a ver la puesto número 1, que es totalmente distinta a la puesto número 2. Y sin embargo, está guapísima también. Y vamos a verla. A ver, ¿dónde está? Si te encuentro, nadie que te importe. llegué. Es la casa en el árbol. Casa en el árbol, venga. Vamos a verla. Puesto número 1. Mirar este salón, bueno, el mundo rosa, o sea, es un mundo rosa, ¿no? Todo muy kawaii, ahí los detalles también, lo que os digo siempre, ¿no? Fijaros ahí con las tacitas, con la velita, colores que tienen sentido. Aquí, esto no existe en la casa y ella lo ha creado totalmente. Ha hecho una zona aquí como de, ¿vale? Para, como una arena, ¿vale? Y una piscinita pequeña. Aquí tiene la habitación. ¿Vale? También no es una casa grande, pero está muy bien distribuida. Y aquí ha hecho una zona de relax. De relax, mira, ahí hay otro arbolito. Y aquí tenemos el baño. Mira esto. Mira ahí el jacuzzi. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Se merecían el puesto 1 y 2? Bueno, ahí lo dejo a vuestro gusto, este es mi gusto. Ya sabéis que yo siempre a mi gusto, ¿no? A mi gusto elijo. Bueno, esa es la segunda casa, esta es la casa en el árbol. Primer puesto. De la casita en el árbol, ¿ves? Rosa. Bueno, ya no quiero más mate, ya estoy verde. Muy bien, bueno, adiós. Bueno, adiós. ¿Qué os parece? ¿Cuántos mates toman al día? A la mañana tomamos mate, a la tarde también, mínimo 2 veces, a veces 3, ¿eh? Me perdí el concurso, dice Kiara. Kiara, justo acabo de entregar los últimos
Entonces te tradeo. ¡Ay! Tiene dos. ¡Ay, qué bien! No me digas eso, Valentino. Eso es música para mis oídos. Oye, ¿te interesa? ¿Te interesa? Mira. Un búfalo zombie y un lobo zombie, ¿te interesa? Micro, me voy. ¿Qué pasó, Neil? ¡Ey! Se ha suscrito aquí durante 3 meses ya con nosotros. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Sí, acepta! ¡Gracias, Neil! ¡Gracias por esa suscripción! ¡Ojo, chavales! Como esa era mi primera victoria de mi primer partido de baloncesto con una sub. ¡Me cago en todo! ¡Gracias, Neil! ¡Gracias! Y enhorabuena por ese partido de baloncesto. ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Oye, Valentino! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau de chocolate para Arancha, chicos! Secreto, ¿eh? Menos mal que no está viendo el directo. Secreto, secreto. Pets para Arancha, pet para Arancha. Ya he decidido, chicos, que como a ella le falta, bueno, el dragón, ya sabes que lo conseguí, ¿vale? El dragón lo conseguí. ¿Qué más? ¿Qué más? El dragón lo conseguí. Ahora el chow chow, ¿vale? Y luego me falta el faisán de pecho negro y la mariposa dorada. Entonces he decidido, como no los he conseguido y estamos a 4 días del cumpleaños de Arancha, cuando haga el directo dándole los regalos a Arancha, le voy a dar las 4 veces. Le voy a dar los míos, los que le faltan, los 2 que tengo repetidos, ¿vale? Este y este. Y luego le voy a dar faisán mío y mariposa mía. Y luego ya conseguiré para mí. Entonces, lo que sí que me falta hacer es... Como ya os dije, ella quiere dálmata neón, aunque ya tiene un dálmata, quiere dálmata neón, ¿vale? El Bad Dragon lo conseguí, sí, Pablito, lo conseguí. Entonces, mirad, tengo 2 crecidos completamente y tengo un preadolescente y un adolescente. Así que estos 4 días voy a estar creciendo el preadolescente y el adolescente. Valentino, me falta mariposa de diamante y faisán de pecho negro. Eso es lo que me falta. Faltan 4 días para su cumple. Intentaré conseguirlos, por supuesto, por trade. Pero si no, ya he decidido que le voy a dar los míos. ¿Vale? Para que, ya saben, que solo le faltan esas 4 pets Arancha en su inventario para completarlo. Para completar todo el inventario de las pets de Adonni. Entonces, se lo voy a dar para su cumple junto con este perrito dálmata que creceré. ¿Vale? También el faisán se puede conseguir dentro de... Déjame ver, porque creo que viene ya y podemos hacer un intento también de conseguirlo, ¿no? Porque viene ya. ¿Qué tal, Dustin? Me hicieron un juego ahora y me duele la boca porque también pusieron resina que me recomiendas hacer para eso. Uy, Laura, no lo sé. La verdad no lo sé. Vamos a ver. Oye, Mari, que no se te olvide decirle a Arancha que ayude a conseguir el... ¡Hombre! ¡Por supuesto, Neil! ¡Por supuesto! Si no hubiera sido por tu ayuda, el dragón... Bueno, fijaros. 18 horas... En 18 horas van a venir los faisanes. Así que podemos hacer el intento de conseguir el faisán. Sí. ¡Qué chulo es, Mari! ¡Aquí está chulísimo el búfalo zombie! Guapísimo, guapísimo. Y además ese re está súper, súper Valentino. Sí, sí, está genial, está genial. Me voy a quedar solo un ratito. Sí, me quedaré un ratito más. A ver, voy a mirar la hora que es en... 5:30. Sí, me quedo. Quiero crecer un poquito los dálmatas, que ya os dije que necesito hacerlo en neón. ¿Alguien tiene dálmata crecido, chicos? Yo se lo daría, le daría un preadolescente o un adolescente y alguna pet más. Si alguien tiene dálmata crecido, no es que os vais a quedar sin dálmata, ¿vale? Si alguien tiene dálmata crecido. Arancha cumple dentro de 4 días, el 23 de noviembre. Y entonces ahí cuando quiero darle la sorpresa de darle todo lo que le falta en Adopt Me
que son cuatro pets y el dálmata neón, aunque tiene dálmata como ya dije, pero ella lo quiere neón, entonces el dálmata neón. Bien, el dálmata es ultra raro, no voy a tardar tanto creo, porque ya está en preadolescente casi completo, estos dos crecidos y este adolescente. Vale. Sí, cumple 12, sí, exacto. Está chulísimo ese. Tradeo 4 dragones de lava. Pongan sus ofertas, dos normales, uno R y otro F. Ok, Unix Craft. Tradea dragón de lava, chicos, ¿sí? 4 dragones de lava. Buena oportunidad para conseguir el dragón de lava neón. Yo ya lo tengo. Está chulísimo, un house tour, dice. ¿De qué? Ángel. Hola, ¿te puedo agregar? No agregamos amigos, pero sí te puedes unir a jugar con nosotros porque el server está abierto para todo el mundo, para quien quiera participar, ¿vale? Quien quiera unirse a jugar, pues perfecto. Ahí está el link, ahí lo ha puesto Kiara para unirse. Me encanta vuestro vestuario de Argentina. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Vestida de Messi, vestida de Messi. Bueno, vamos a farmear un poquito porque ya os dije que tengo que crecer los dos dálmatas, ¿vale? ¿Alguien tiene dálmata crecido? Me lo dice para tradear. ¿Alguien tiene diamante, mariposa de diamante que quiera tradear? También. ¿Y si alguien tiene el otro, ¿cómo se llama? Faisán de pecho negro, también, ¿vale? Valentino, no estoy yendo al minijuego, estoy creciendo la pet. Ya tengo un montón de perros persas. Gatos, perros, dije yo. Gatos persas, tengo un montón, tengo como 30 o por ahí. ¿Tienes 4 hormigas? Sería bueno. No, hormigas no. Mira, ya están adolescentes, genial, genial. Qué bonito es el dálmata, chicos. A ver cómo es neón. Espérate que ya quiere tenerlo neón. Y voy a ver cómo es, que no lo recuerdo. Por aquí tiene que estar. Es ultra raro. Por aquí debe andar. Aquí está. ¡Ay, es verde! ¡Es verde! Guay, guay, guay. A ver. Guay. La verdad que podría haber sido rosa, pero bueno. Dálmata neón. Vamos a la pizzería. Ya ganó Argentina, jeje. ¿A qué te refieres, Laura? Hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué te cuentas por ahí? Mari, ayuda, no he podido hacer la tarea de Meganeón. ¡Ostras, Laura! Tienes que hacerla con alguna pet no tan difícil, ¿no? Con alguna común, que se crecen rápido, porque si no, se hace pesado el trabajo, se hace pesado. Mañana se inaugura el Mundial. Sí, mañana. Gracias, Ángel, por esos bits. No tengo ni un gato, ¿cómo voy a tener esos bits? Bueno, bueno. Gatos es fácil conseguir, ¿no? Es cuestión de comprar huevos. No es tan difícil. Tocan muy seguido. Tocan mucho. Bueno, tiene que comer. Vamos a darle un sanguchito. Es que no tengo 16 pets de ninguna, dice Laura. Bueno, claro, hay que empezar por eso, por conseguir las 16 pets. Lo más probable que puedas conseguir son perros, son gatos,
o si no, conseguir muchos huevos rotos, que son los más baratos, valen 350 bucks, y empezar a abrir huevos. En esos huevos rotos normalmente te toca un gato o un perro. Es lo más normal, entonces ahí es donde empiezas a juntar. Pero yo siempre os recomiendo que esa tarea de buscar las 16 pets, de crecerlas, todo eso lo hagáis antes de que os haga la tarea. Porque luego sale a ser pet mega neón y os frustráis muchísimo porque no tenéis nada, nada, nada. Entonces, yo, por ejemplo, ahora yo, imagínate, yo ahora no tengo la tarea, ¿no? No la tengo aquí en la tarea. Entonces yo ahora podría ir al inventario a comprar huevos, a abrir los huevos, a conseguir primero las 16 pets, luego crecerlas. Y entonces ya tenerlas crecidas completamente a las 4 neones, listas para cuando me toque la tarea de mega neón. Eso es lo que yo siempre les recomiendo. Mari Trade, te mando Trade. Porque luego si no es complicado. Yo presiento que gana Argentina el Mundial, dice Laura. España, dice Angelux. Dustin también dice España. Oferta, creo que... Voy a mirar, porque no quiero decirte una cosa que no es. Ya las tengo todas. Para ser neón y mega neón, ¿vale? Mira, cuando me toque la tarea, están luminosos los cuatro. Cuando me toque la tarea de mega neón, es lo que yo estaba diciendo hace un momento. Cuando me toque la tarea de mega neón, están luminosos. Cuando me toque la tarea de neón, están crecidos. ¿Ves? Entonces lo tendré en mega neón y neón. Pero no lo hago hasta que no me toque la tarea. No. Tengo 16 pets. ¿Cuánto tiempo me va a llevar crecerlas y hacerlas mega neón? Diego, ¿cuál es la pet? No es lo mismo que sea común, que sea rara, que sea ultra rara, legendaria, no común. ¿Qué es la pet? Las 16. Si es común, puedes ir bastante, bastante deprisa. En una tarde puedes crecer dos o tres. Común, ¿vale? Común. El gato persa es no común. ¿Qué es el gato persa? Espérate un segundo. Ultra raro, ¿no? Uf. Te va a costar un poquito, pero poco a poco, sí. Mira, yo voy a marcar estas que ya las estoy creciendo. Una está en preadolescente. Las dejo marcadas y sigo con el dálmata. ¿Cómo así? Depende de la raza. ¿Tienes más tareas en... ¿Cómo, Mari? ¿Cómo así depende de la raza? No te entiendo, Dustin. No te entendí, ¿eh? No te entendí. Perdón. No sé qué me dices. O sea, ultra raro. Claro, depende de la rareza. Sí. De la rareza depende. Si es ultra raro, va a costarte un poquito más. Sí. Obviamente. Legendario, mucho más tiempo lleva a crecerlo. Mucho más tiempo, ¿vale? Pero 16 legendarias también es difícil. De la misma, también es muy difícil de conseguir. Muy, muy difícil. Si son comunes, son las más rápidas de crecer, ¿vale? Entonces, tú en una tarde, tres comunes las puedes crecer perfectamente. Tres comunes perfectamente. Incluso, hay personas que tienen la pet crecida, un gato, un perro, y puedes hacer trades. Entonces tú puedes preguntarle a la gente, oye, busco gatos crecidos, busco gatos, perros crecidos, las pets que son más fáciles de conseguir y más fácil de que la gente las tenga crecida. Entonces tú puedes ofrecer pets y así ir consiguiendo poco a poco. Sí, tengo el gato rosa, pero no lo tradeo. Tengo el gato rosa, por supuesto, pero no lo tradeo. Mari, volví, ando probando la conexión desde mi PC. Ah, ok, Byron. Está en plena mudanza. Mari, ¿cuál es la rareza más baja de pets de Adomi? Común, la pet común. Por eso siempre insisto que para megas, mega neón, hagáis este gato, perro, ¿vale? El gato normal, el gris, es el más fácil de hacer mega y neón.
¿vale? Es el más fácil. Y luego el perrito. También Meganeón y Neón. Yo creo que esas son las pets más fáciles, ¿no? De hacer, digo yo, ¿eh? Luego también, si tenés Wolpertinger, son comunes. ¿Qué otra? Bueno, el topo de las, este que acabo de mostrar yo. La nutria. El ratón también. El dugongo, bueno, hay varias pets ahí. Vale, ¿qué me dicen por aquí? ¿Empezó el concurso? Todavía no. Sí, el concurso ya terminó. De hecho, quería saber si las... A ver, hay dos personitas que no le entregué el premio todavía, porque justo no estaban. Son el dodo para conejito blandito. Vamos a ver si está, que se lo debo. No está, se ha ido del server. Ando pobre en conexión con el móvil, me refiero. 10 megabytes, ostras, Byron. A ver si puedes. Bueno, me faltó. Déjame ver si me faltó algún alimento por dar. Sí, el pez dorado. El pez dorado, que es del puesto número 6, se lo debo a Regina. A Regina. Debo esas dos cosas. Todavía no ha venido Regina. Así que ahí se quedan esperando a que entréis. Aquí me pide Felixino, te mando otra vez. Un momentito. Intercambiar. Mari, voy a deshacer la tarea hoy porque será imposible conseguir 16 pets. Es imposible tener 16 pets. No, no es imposible, Laura, es un trabajito. ¿Me puedes añadir algo por esto? ¿Añadir? No estoy interesada. Gracias, Felixino. Gracias de todas maneras. Estoy buscando, ya sabéis, mariposa de diamante y faisán de pecho negro. Esas son las pets que estoy buscando. ¿Qué tal, Arancha? Muy bien, todo fenomenal. Mari, ¿se acostumbraron a la hora? Sí, tampoco son tantas horas de diferencia. Con otros países son más, pero entre España y Argentina solo hay 4 horas de diferencia y no ha sido tan difícil. No. Está rico el mate. Bueno, Yarita, yo lo tomo desde que soy muy pequeña. Estoy acostumbrada, es un sabor raro también. Hay mucha gente que no le gusta, mucha gente que es de fuera. No me refiero a la gente de Argentina, me refiero a la gente de fuera, de otros países. Les cuesta el sabor, amargo, porque es muy amargo, aunque también hay gente que lo toma aquí dulce. Pero sí, cuesta un sabor distinto. Hola Agustín, ¿cómo estás? Estoy estresada por esa tarea máxima que tengo que estar haciendo en Neón. Es la Mega Neón. Claro, Laura, es por eso que hay que hacerlo antes de que nos toque la tarea, porque luego tenés prisa por querer hacerlo pronto y no se puede hacer pronto. Lleva tiempo, no es difícil de hacer, pero lleva tiempo, ¿no? María, hace 9 meses que estoy aquí, acá. Qué guay. Bien, seguimos creciendo nuestro perrito dálmata. María Ángel, ¿para qué alenta, por España o Argentina? Por supuesto, por España. Anda por ahí en el chat, ¿eh? Podés preguntarle, creo que, bueno, no sé si ahora está escuchando, pero andaba por el chat. Mi mejor amiga, sus padres son de Argentina y toman mate, dice Yarita. ¿Lo has probado alguna vez? ¿Le has dicho, oye, quiero probarlo? ¿No has dicho? Mari, a mí me gusta el mate y soy de Colombia.
Hombre, sí, sí, siempre hay gente de otros países que les gusta, pero lo habitual es que les parezca con un sabor raro, muy amargo, ¿no? Mari, ¿sabes buena noticia? El miércoles salgo a vacaciones, así que estaré activo más por aquí. ¡Qué grande, Dustin! Vacaciones, siempre nos vienen bien a todos, ¿eh? Joaquín, ¿cómo estás? No he podido, pero me gustaría, dice. Ahí está Ángel diciendo que, por supuesto, él va a hinchar, a alentar, o como le digáis, a España, como tiene que ser, ¿no? Una vez desclasificado España, si eso sucediera, lo mismo me va a suceder a mí, ¿no? Primero Argentina, y si luego Argentina sale fuera y se queda España, pues será España, ¿no? Y luego será Francia, tercer lugar. Mari, ¿cuánto tiempo aproximadamente dura un huevo en la máquina de chicle? Está acostumbrado a Domi a traernos pez cada 5, 6, entre 5, 6 y 7 meses cambia el huevo de la máquina de chicles, ¿vale? Así que todavía yo creo que para febrero o marzo recién será el próximo huevo, ¿no? O sea que hay tiempo todavía para el huevo actual, el huevo japonés, de conseguir todas las pez, conseguir neones, al menos neones de cada una. Yo estoy haciendo mega neones de cada una. Mari, ¿miraste en el cajón? No miré en ninguna parte. A ver, este hombre me manda tarea hasta en el directo, por favor. A ver, Ángel, mira lo que tengo aquí. Una bolsita llena de cables. A ver, Ángel. Cable de no sé qué, de red. ¿Estás viéndome o no? Un cable. Aquí, que se vea. Ahí. Ángel está buscando un cable que no sabe dónde lo dejó. A ver, otro cable te voy a mostrar. Esta es una bolsa llena de cables, ¿vale? Otro cable por aquí. No es, porque este es un USB. Se ríe. A ver, otro cable. Ostras, cuántos cables. Están todos enredados acá. Todos enredados. Otro cable. ¿Qué es? Otra luz. No, esto es una luz LED como la que está puesta en esta habitación ahora mismo. Otra luz LED con un cable. Con un enchufe. Y acá hay algo que no sé qué es. En esta bolsita, Ángel, ¿te suena? Acá hay esto y es negro. ¿Y este puede ser? Oye, me suena este porque es muy nuevo. Mira, Ángel. Cable USB y cable como para móviles. ¿Es este? ¿Es this? Y acá hay un aparatito, Ángel, que tiene ahí como... Ponlo grande, dice. Ok. A ver. Esto, que yo creo que sí, que es, ¿no? Le pertenece. No sé. Eso es uno. Y este otro cable negro, que está sin usar aparentemente, tiene un USB normal y uno más pequeñito. Eso es, sí. Ole, vale. Estaba en esta bolsita, Ángel. En esta bolsita, ¿vale? Ok, ¿te lo llevo o no te lo llevo? El cable perdido apareció, chicos. Ha vuelto. Ha regresado.
¿Te lo llevo o no te lo llevo a la otra casa? Madre mía, qué locura, qué cantidad de cables. ¿Cuándo directo a Arancha Game? Es que se vienen cosas. Pues no lo sé, Laura. Tal vez martes o miércoles. No, miércoles no, que es el cumpleaños. No, martes. No, déjalo ahí. Ok, lo dejo aquí todo. Ángel está en la otra casa. Sí, chicos, sí. Mari, ¿cómo vas con los gatos persas? Agustín, he dejado los gatos persas porque estoy creciendo. Tengo 30 y pico. 30 y pico, yo creo que ya no voy a agarrar más. Creo yo, no lo sé. Porque estoy creciendo el dálmata. No sé si se me fue, si lo tengo, si no lo tengo. Vale. Estoy creciendo los dálmatas. Se viene el cumpleaños de Arancha y es para regalárselo. Ya sabes que lo quiere Neón. Está en otra casa, pensaba que estaba en la sala. No, Joaquín, está en la otra casa, Hoy nos quedamos a dormir en la otra casa, la de mi hermana. Y yo he venido a la casa de mis padres a hacer el directo, ¿vale? ¡Byron! Por cierto, en estos minutos que no estuve, ¿de qué me perdí? ¡Ey, Byron! ¡Byron, muchas gracias por los bits! Oye, ¿habéis visto allí el puntaje? 3.064 bits ha ganado Byron este mes. ¡Ole, ole, Byron! ¡Gracias! Oye, Teresa, madre mía, Teresa, Connie... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mari, ¿y vas a ir a la casa de tu hermana hoy? Sí, claro, mi hermana me está esperando, está tomando mate con mis padres. Cuando yo termine el directo, iremos a la casa de mi hermana y nos quedamos a dormir ahí. Arancha, de hecho, también ya está ahí, los primos de Arancha también están ahí. Sí, y Ángel también. Grande, Byron. El 1 de diciembre empieza el evento de Navidad, cuando termina el evento del gato con botas. Nos imaginamos que sí, que es el 1 de diciembre. Aunque ya lo ha confirmado a Adobe, chicos. Mañana no va a haber directo, Laura, mañana no. Comienza el Mundial, haremos una comida familiar y vamos a ver la inauguración del Mundial y el partido que juegan. Y luego vamos a ir seguramente mañana por la tarde. Atención, hay alguien aquí de Salta, no sé si está Luciano, que estaba el otro día, que me decía de que era de Salta. No sé si está ahora, creo que no lo he visto. Bueno, cuestión, que mañana iremos a grabar el famoso vídeo reto en la Plaza 9 de Julio, plaza principal de aquí de Salta, donde hemos comprado 10 sobres de cromos o de figuritas, como digáis, ¿vale? Y vamos a grabar ese vídeo, ese reto en el que le damos un sobre a cada persona y le proponemos el reto. Por supuesto lo grabamos. Si le toca a Messi en el sobre, le vamos a dar un sobre a cada persona. Si le toca a Messi en ese sobre, se lleva 10.000 pesos. Entonces, ¿a qué hora te vas, Marilyn? Porque voy a probar a hacer directo si va bien por esta conexión provisional para hacerme raid. Byron, gracias por los bits primero. Y yo creo que me iré, a ver, no veo la hora, 20 minutos o media hora, más no puedo quedarme. Entonces, más o menos así. Más o menos eso. ¿Habéis visto el vídeo de Family Fam? Estaba chulo. Eso, tenemos vídeo en Family Fam Blog, chicos. Tenemos vídeo en Family Fam Blog. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién no lo ha visto todavía? Gracias, Sasuke, por los beats. Yo lo vi. Muy bien. Ahí, viendo el vídeo. Primer vídeo que grabamos aquí en la ciudad de Salta. Y mañana, como os digo, vamos a grabar el reto. En el que la gente, cualquier persona random de la calle, o sea, cualquier persona no conocida de nosotros, como lo hicimos en España, que eran Sara y Ainhoa y Arancha, que se podían ganar los euros, pues en este caso va a ser cualquier persona de la calle que se pueda llevar los 10.000 pesos. Aquí me pidió otra vez.
así que puede estar guay. Si tiene muchas views y todo, podemos aumentar el importe. Podemos hacer otro reto más, más retos de por el estilo. Así que todo va a depender de vosotros, si lo veis mucho, si le das mucho like, si compartís el vídeo. ¿Tienes centollo? Sí, creo que tengo, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17. Sí, tengo centollos. No me sobran. Me faltan tres. Mira, tengo 17. Me faltan tres. Para ser neón y mega neón. Ya sabes que todas las pets van en neón y mega neón. Así que faltan tres. Bueno, seguimos un ratito más. ¿Qué me pone ahí? Vi el vídeo, gracias Aske por ese beat. No es hate, pero creo que nadie aceptará porque nadie da dinero a alguien por nada. Diego, ya lo veremos. Hombre, sí, lo más normal es que, claro, la gente dude, ¿no? Pero si tú le dices, mira, somos youtuber y estamos grabando un vídeo para YouTube, la gente sabe que los youtubers hacen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que va a haber gente que se anime. Lo que les puede dar vergüenza es de lo que quieren, que no quieren que los grabemos. Eso es lo que más me da a mí que puede suceder, que haya gente que no quiere que lo grabemos. Pero por lo otro, si le decimos que estamos grabando para YouTube y que somos youtubers, yo creo que sí, porque la gente sabe que eso suele suceder, ¿no? Que lo hacemos habitualmente. Yo lo vi todo, me deben las empanadas argentinas, dice Laura. A que daban ganas, tenían buena pinta, ¿eh? Te digo que estaban buenísimas, Laura, buenísimas. Arancha se comió siete, solita, siete empanadas de carne. Sí, me encantan los dálmatas, están genial los dálmatas, la verdad. Ahí voy, mira, están dos crecidos, dos ya crecidos y dos en adolescente. Así que para el miércoles, que es el cumple, llego. El 1, el comienza el evento. ¡Ah, ya lo han confirmado! Genial. Gracias por comentarlo. Entonces, claro, cuando se va el gato con botas, que está actualmente, que era en 14 días, viene, que es el 1 de diciembre, viene la actualización navideña de Dobby. Mi actualización favorita, que espero todo el año. Me encanta la actualización navideña. Me encanta la Navidad de Dobby. Me encanta la Navidad... la vida real, me encanta la Navidad, es mi época favorita y aquí en Adobe no podía ser de otra manera, me encanta también. La mía también, Mari, dice Yarita. Si alguien tiene dálmatas crecidos para tradear, si alguien tiene mariposa de diamante para tradear, si alguien tiene faisán de pecho negro para tradear, me avisa, ¿vale? Son cosas que estoy buscando, ¿vale? Yo diría que sí de una. Un sobre para mí y uno para mi madre, XD, del mundial. Claro, hombre. Yo voy a intentar buscar personas... A ver. En realidad cualquier persona. Imagínate que hay una parejita sentada en un banco y le decimos a una parejita. Pero también voy a buscar mucho si hubiese un padre con un niño o una niña, una madre con un niño y una niña, porque el vídeo es para Arancha Parren, ¿vale? Para su canal. Entonces, y vamos a estar Arancha y yo hablándole a la gente, proponiéndoles el reto. Y Ángel grabando. Así será, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de que haya algún niño, pero siempre que esté con el padre, por el tema de la imagen, de que el padre nos autorice a grabar y toda esa cuestión. Entonces me gustaría que haya niños, niñas, adolescentes, lo que sea, la edad de Arancha, más chico, más grande, pero que haya un padre al lado, ¿no? Ayer fue mi cumpleaños y no estaban para cantarme. ¡Oh, Mari Saxo! ¡Happy birthday! No, en inglés no te lo voy a cantar. Te lo voy a cantar como lo cantan en España, ¿no? ¡Cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Ahí está. No fue ayer, pero podía ser hoy, ¿no?
Uy, las mañanitas yo no las sé. Estas son las mañanitas. No las sé. No las sé. No. Y en Argentina lo cantan. Que los cumplas feliz. ¿No? Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Marisaxo. Que los cumplas feliz. Mari, por eso deben venir a Colombia. Aquí es hermosa la decoración navideña. Es de infarto la decoración. Vengan el otro o me muero, dice el otro año. Ok, Laura, vamos a intentarlo. Se intentará. Sí, así se canta acá, dice Kiara. Y luego también se canta feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más. También se canta en España eso. A ver qué me dice Erika. Erika, lea Erika, me dice. Te quiero tradear un grifo F. Véalo, los regalos, porfa. Es que no estoy buscando Erika grifo. No estoy interesada en grifo, te lo agradezco. Por el momento no. ¿Cuándo vienen a Estados Unidos? Ay, Fernando. Nos encantaría. Arancha está deseando ir, la verdad. Bien, mi dálmata, ¿dónde está? Madre mía, ¿cómo estoy? Ay, venga. Ahí está el dálmata. La verdad que sí. Fernando, ¿de qué ciudad eras? ¿De Estados Unidos? Albatro, no. Solo estoy buscando mariposa de diamante. Chow ya no. Faisán de pecho negro. ¿Vale? Solamente esas dos pets, chicos. En Colombia se gana como Argentina, pero el cumpleaños también se canta la de Dios te bendiga. Ah, ok. Cuando fan de Adonmi subió un vídeo de Navidad de Adonmi y Adonmi le dio like y puso estos ojos. Ok. Ahí está el link para unirse. ¿Cantaste gratis? Hombre, claro. Hombre. Un cumple. Cuando es un cumple, qué menos, ¿no? Qué menos. Bueno, no sé si Byron está por ahí conectado. Vamos viéndolo ya, Byron, porfi, si vas a poder conectarte para hacerte la raid, si no buscamos a alguna otra personita por ahí que esté jugando Roblox, ¿vale? Vamos al cole y yo voy a luego a la noche seguir creciendo los dos dálmatas. A la noche voy a estar creciendo y farmeando porque hoy tengo que llegar a 640.000 bits. Bits. Sí, 640.000 bits. 640.000 bucks. Erika, gracias por seguirnos. Bienvenida, Erika. Byron, ¿estás por ahí? Contéstame, por fin. ¿Cómo va la cosa para pasarte una raid? O, mientras tanto, podría ir buscando a alguna otra persona. Por si acaso... Sí, me dijo que estaba viendo porque tenía muy mala conexión. Entonces no sé si conseguirá conectar. Pero bueno, dímelo ya porque no me queda mucho más de directo. No se conectó, está viendo... Ok. Mari, fuera de directo, ¿dejarás server abierto? Sí, puede ser que lo dejemos abierto esta noche, aunque ahora no voy a farmear, ¿vale? Va a ser
Noche, después de cenar. Cuando vengan a Colombia, avisarme para poner de acuerdo en algún lugar. Claro, Laura, claro que sí. A Bogotá, dice. Bueno, voy a mirar a ver si hay alguien por ahí que yo le pueda mandar raid, ya que Byron no anda por ahí. Voy a mirar si hay alguien que esté jugando Roblox. A ver quién anda por ahí. Supremo TV está jugando Roblox. A ver. ¿Porque serás todas las dálmatas, Mari? Sí, quiero crecer las otras dos. Me quedan dos dálmatas que están en adolescente, dos crecidos ya y dos que mientras las crezco hago los 640.000 bucks que quiero, ¿no? Hola, Milix, ¿qué tal? No hay nada en Twitter de Navidad, dice Valentino. Mari pregunta de cultura general. ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá, obviamente, ¿no? Vale, voy a mirar Roblox. Vale, a ver si hay alguien jugando Roblox. Byron no dice nada, ¿verdad, chicos? Mari, buenas noches. Que mañana hemos quedado a las 10:30 por la mañana para hacer unas canastas. Oh, Neil, un saludo. Kiara, sí, ¿me puedes ayudar luego? Sí, claro que sí. Voy a mandarle raid. A ver a quién le mandamos. Estoy buscando a alguien que esté jugando a Roblox en este momento y que nunca le hayamos mandado, por si acaso, alguna vez, nunca se le haya hecho una raid. Pasa que me gustaría que sea en español. Estoy viendo que son todos en inglés. Maquito el caballo. Ese no creo que... ¿Está jugando a dormir? Ah, no. No, a este no lo vamos a mandar porque ni nos va a saludar siquiera. Vale, vamos a mandarle. Byron no dijo nada. Nerea en makeup, pero está haciendo maquillajes, Nerea. Me dicen por ahí. Nerea, Anaí. Nerea en makeup, está haciendo maquillajes. ¿Qué está haciendo Nerea en makeup? ¿Qué está haciendo Nerea en makeup? Nerea, guión bajo era. Makeup, en directo. Está jugando Roblox. Tiene 417 seguidores. Vale, vamos con Nerea. Es que esto quería hacer raid, pero no quería. Es que por eso quería mi raid, pero no quería Ángel. Dice. Gracias por los bits, Byron, por la mudanza. Vale, haremos otro día. No hay problema. Hay muchos días y obviamente no podemos hacerle raid siempre a la misma persona. Eso es obvio. Entonces voy a mandarle a... A Nerea Makeup, que es lo que me estaban diciendo. Right. ¿Qué pasó, Byron? ¿Me dijo que sí o que no? No dije nada, dije... No hice nada y no era bitch. No me enteré de los bits. Obviamente no los ignoro a propósito. Si no los agradezco es porque no me he enterado, Byron. No. Tampoco me gusta la manera en que lo dices, ¿no? No son esas maneras las que se dicen las cosas. Me parece, no sé. No entendí. Quiere que le haga raid. No puede por la mudanza. No sé qué pasó. La gente me está diciendo que Byron ha dicho que sí.
Otro día me haces raid. Perfecto, Laura. Otro día. Dijo que ibas, que se iba a sanar y así que hazle a otra persona. Ah, porque hay personas que me dijeron que sí, que le hiciera. Vale, vamos a mandarle a Nerea. Nerea. Nerea, guión bajo. Uf, ¿cómo está el guión bajo en este ordenador? Acá. Okay. Vale, ahí está. Ahí se lo estoy mandando. Gracias, Bailos, por los bits. Bueno, vamos a ver. Es la primera vez que le mandamos. Recomendación de Anaí, que me ha dicho que le enviáramos a esta chica, a esta persona. A ver, a ver. A ver qué nos dice Nerea, que es la primera vez que le mandamos raid. Está jugando Roblox, chicos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Byron. Y ya mismo mandamos la raid. Cuando me deje. Cuando me deje, estamos mandándola. Bueno, chicos. Mañana comienza el Mundial. Así que probablemente mañana no haya directito. ¿Eh? El lunes ya estaremos de vuelta aquí con todos vosotros. Y a ver si hacemos Ángel, yo o los dos un ratito cada uno. Ahí está Ángel también saludando y ya mando raid, ¿vale? Ya mismo ya mando raid. Gracias a todos por conectarse y gracias por participar siempre en el concurso de casas. Y hasta el lunes, ¿vale, chicos? Ahí va, ahí mandamos raid a Nerea, decirle que venís de parte de la Cruz y Mari, ¿vale? Adiós, adiós.